Vale, el siguiente punto que nos gustaría tratar es el siguiente, ¿no? Queríamos hablar sobre, es un tema que traía Anthony y me resulta muy interesante, que es el tema si deberías echar tu currículum o no en aquellas ofertas de empleo con las cuales no cumples los requisitos mínimos que ellos te marcan, ¿no? Entonces, a mí me resulta un tema muy interesante. Entonces, bueno, pues Anthony, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que te ha motivado a traerte este tema? Motivado me ha... hay un grupo en donde estoy de Telegram de tecnología en Latinoamérica, uh-huh. ¿Verdad? Muy interesante. Y siempre veo que colocan propuestas de trabajo y todo esto. Estás buscando a alguien, ¿verdad? Nadie responde porque te dicen 3 años o 4 años de experiencia, ¿verdad? Sí. Las personas que escriben esas posiciones abiertas, ¿verdad? Siempre meten, digamos, cosas que son muy teoréticas, ¿verdad? Lógicamente, no te vas a postular a un puesto de científico de la NASA, ¿verdad? No teniendo idea de física o lo que ellos necesitan. Lógicamente, no es así. Se trata un poco de la experiencia. Si tú eres junior, ¿verdad? No tengas miedo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te inviten a una entrevista de trabajo y los convenzcas y te den la posición. Ese es mi punto. Ser un poco más valiente a la hora de decir, ok, no soy un senior o no tengo 5 años de experiencia en una tecnología, ¿verdad? Pero decir, ok, yo tengo la valentía, me postulo. Si me dicen que no, ok, lo sigo intentando. Pero si me dicen que sí, me inventan a una entrevista, ¿verdad? Puedes lograr mucho y es más lo que puedes ganar a lo que puedes perder. Esa es la valentía. Entonces, noté en eso, eso fue la semana pasada, estaba así y preguntaba, ¿pero por qué no te postulas si sabes JavaScript o React o Angular o Python? ¿Verdad? No, es que estoy aprendiendo Python y apenas llevo un año. No, tengo 3 años aprendiendo por mi cuenta React, por decir algo, ¿verdad? O Angular, pero no te han hecho nada productivo. O sea, pero es que si no tienes la valentía, nunca lo vas a lograr, nunca vas a llegar a tener esa experiencia. Eso es una cosa, ¿verdad? Muy importante. Sencillamente decir, ok, no me cuesta nada mandar un email, no me cuesta, o sea, si tengo la computadora, el internet, no me cuesta ni un centavo, por decirlo así, enviar el email y postularte. Hay que tener en cuenta que muchas veces quien escribe la descripción de esa... de esas posiciones, lo he hecho, ¿verdad? Y uno llega al punto de que empieza a jugar un bullshit bingo. Tú defines lo que necesitas y después que tenga esto, que tenga aquello, que tenga esto. Tal vez un poco, digamos, no correcto, ¿verdad? Pero es así, o te da flojera, ¿verdad? Hacerlo y vas a una plataforma de empleo y copias la primera que consigas y listo. Y por eso siempre hay que tomar un poco la valentía y créame que la persona que está al otro lado, ¿verdad? Si es una persona de recursos humanos que la escribió, ¿verdad? No tiene idea del tema, seguramente del tema de tecnología, y la va a dar a alguien más interesante. Y puedes llegar a una entrevista y puedes convencer con tus cualidades. Lo importante aquí es demostrar que eres valiente y que te atreves a tomar el reto y aprender. Eso era solamente así, tipo consejo, por eso te di para meterlo en el podcast. Vale, voy a hacer de abogado del diablo, uh-huh. Que siempre es un papel que me gusta mucho porque así chincho un poquito para poder sacar. Uh-huh. Es cierto, okay. O al menos aquí dentro del mercado español, ¿no? Uh-huh. Dentro de nuestro país, sí es cierto que hasta hace relativamente poco tiempo, es decir, 2 o 3 años, tú veías una oferta de trabajo, por un ejemplo, pues tú imagínate, ¿no? Abres LinkedIn, ¿no? Por uh-huh. poner un ejemplo. Y pones uh-huh. lo típico, ¿no? Quiero buscar empleo sobre temas de, yo qué sé, Java, ¿no? O temas de front o temas de no uh-huh. sé, ¿no? Entonces, sí es cierto que te podías llegar a encontrar determinadas ofertas de trabajo del estilo a que te encuentras, por ejemplo, y que dices, oye, mira, pues mira, quiero buscar, yo qué sé, voy a poner Angular, por poner algo, ¿no? Y es cierto que te puedes llegar a encontrar prácticamente casi cualquier cosa, ¿eh? Porque si tú empiezas a buscar por aquí y dices, vale, pues mira, yo quería tal, pues un determinado proyecto, yo qué sé. Por ejemplo, un desarrollador full stack, ¿no? Una de estas ofertas que estoy viendo ahora, ¿vale? Uh-huh. Pues dice, quiero un desarrollador full stack, ¿no? Entonces, ¿dónde le dices, no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Oye, pues estamos buscando a gente con experiencia, tal, tal, pero ves, pero ahora simplemente te dicen, dice, amplio conocimiento sobre Java, Spring Boot y Angular. Pero no te dice
como te decía antes, una lista interminable de cosas, ¿no? A la hora de hacer sobre cosas de ese estilo, ¿no? Pues que te decía, tienes que saber tal, y Hibernate, y no sé qué, y luego contenedores, y JIT, y tal. O sea, que parecía que más que una oferta de trabajo, parecía una wishlist, ¿no? Una lista de deseos, ¿no? De lo que quería la empresa, donde literalmente la persona de recursos humanos cogía esos requisitos y en vez de darle una vuelta, ¿no? A ver cómo poder hacer eso para que llegue mejor el mensaje a la hora de hacer temas de ese estilo, pues que prácticamente no, no, ¿sabes? Pues como que la gente lo veía y dices, cumplo ni la mitad de esto, ¿no? A la hora de hacer Sí, temas de ese claro. estilo. Entonces, a partir de ahora sí he visto que las ofertas dejan como varios apartados, ¿no? Es decir, entonces colocan como un apartado inicial y ahora están poniendo como rollo requisitos mínimos. Es decir, oye, esto como mínimo, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo esta, ¿no? Que sería a un developer, ¿no? Para CloudHub, que es una empresa, ¿no? Entonces te pone requisitos mínimos. Dice formación técnica y o grado superior de informática y programación. Orientación a la innovación, tal, tal, pasión por la tecnología, tener buen humor. Y lo único que te dice es experiencia de 1 año en programación. Ya que lo que te dice es una formación técnica o superior, es decir, un FP en nuestro caso, ¿no? Una formación profesional o un gente de carrera, pero con un solo año, ¿no? Y luego te dice, bueno, y si luego aparte, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sería deseable? De experiencia en equipos Scrum, conocimientos de TDD, conocimientos y definición de desarrollo de APIs, ¿no? Y experiencia en proyectos de cloud. Pero no te lo ponen como un requisito. Entonces, yo sí he visto que durante este tiempo sí ha habido como una mayor profesionalización dentro del sector de recursos humanos de las empresas de tecnología, como que les cuesta más conseguir a gente y como que están rebajando un poquito los requisitos mínimos, ¿no? O haciendo una mejor labor a la hora de redactar lo que son las ofertas de trabajo para que se puedan hacer, para que no se puedan sentir tan, tan, tan. ¿Cómo decirte? Para que la gente no se quede tan atrás a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? A la hora de poder gestionar temas de ese estilo. Entonces, claro, yo sí estoy viendo eso. No, no sé si tú tienes la misma sensación que tengo yo a la hora de hacer cosas así. Sí, yo, bueno, a mí particularmente aquí en Alemania es que te piden ir a la universidad. Y aquí tienes tus formas de educación, ¿verdad? O vas a la universidad y tienes un máster, un bachelor, ¿verdad? Pero no aprendes nada. Aprendes la teoría, ¿verdad? Mejor dicho, y o haces digamos que como un tecnológico, y el tecnológico es 2 semanas aprendiendo la teoría y 2 semanas aprendiendo la práctica en una empresa. O sea, tú formas parte de una empresa, eres empleado y te preparan para la vida laboral, ¿verdad? Y esa es la parte o como la forma como yo estudié acá, ¿verdad? Y siempre te aparecía, ¿no? Grado académico, y lo tuve varias veces, y si hubiese tenido miedo y no lo hubiese mandado, tendría en este momento no tendría tanta experiencia en entrevistas de trabajo. Muchos me dijeron que no, pero no tenía nada que perder, de eso se trata. A la hora del té, por llamarlo así, la persona que ve tu currículum, que lo lee, ¿verdad? Sabe lo que está buscando y tal vez le llame la atención por otra cosa, ¿verdad? Y tal vez te invite a una entrevista de trabajo y ahí lo convence, lo terminas de convencer. Sencillamente no dejarse asustar. Sí, tienes razón. Por lo menos lo que he visto de acá de Alemania, sí han cambiado mucho en comparación a hace 5 años y seguramente van a seguir cambiando, pero igual te piden cosas de que si estás empezando como Angular, ¿verdad? Pero sabes React y te piden Vue, ¿verdad? Di que sí y atrévete. No tienes nada que perder. Creo que ese es el mensaje principal. Nadie te va a cobrar nada y nadie te va a pegar por mandar currículum. Más que un no, no te pueden dar. Sí, yo en ese sentido también le dijera a la gente de que fuera. Eso también se valora, ¿no? Es decir, se podría considerar como una temeridad o se podría considerar como que estás intentando aspirar a algo más de lo que tú sabes o tú tienes, pero no, 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 no. En este momento, yo por lo que estoy viendo a la hora de poder las ofertas, las empresas están teniendo verdaderos problemas para localizar a gente capacitada, ¿no? Para determinados puestos. De alto valor añadido, ¿no? Pues, en este caso, ¿no? El tema de Kubernetes, temas de seguro, ya que es raro en conseguir especialistas y sobre todo especialistas con experiencia, porque
es una tecnología que es súper nueva, ¿no? A la hora de hacer más o menos temas de ese estilo. Pues sí, animar a la gente para que envíe esos currículum, ¿no? Porque es posible que sí le pueda venir bastante, ¿no?